dominicanos y dominicanas, este gobierno se ha propuesto que nadie se quede fuera, que nadie se quede fuera de la alfabetización, de la salud, del empleo, de la educación, del acceso a las oportunidades, que nadie se quede fuera del tren del progreso, que nadie se quede fuera de este proyecto de país. Vamos a seguir construyendo juntos, vamos a seguir cumpliendo metas, transformando la República Dominicana y mostrándole al mundo que somos capaces de hacer lo que nunca se ha hecho. La República Dominicana ha sido impactada favorablemente por el presidente Danilo Medina y su nueva forma de gobernar. Sus sanas y sinceras intenciones de reducir la pobreza, disminuir las desigualdades sociales y reactivar la economía del país han conquistado la simpatía y la aceptación de la mayoría de la población dominicana. El respaldo popular a la gestión de Danilo Medina en la presidencia de la República ha sido avalado por las encuestas de reconocidas empresas. La encuesta Gallup Hoy, publicada el 21 de mayo del 2014, justo cuando el presidente cumplía 2 años de haber sido electo, le otorga un 89.3% de aprobación a su gestión de gobierno. Otra encuesta, la Penanchon S&N, midió los niveles de satisfacción del pueblo dominicano con la gestión de gobierno de Danilo Medina y estableció en un 85% el porcentaje de aceptación del presidente Medina. El impacto de la gestión de gobierno de Danilo Medina ha trascendido las fronteras nacionales. La compañía de investigación internacional Consulta Mitofsky, con oficinas en México DF y San Antonio, Texas, presentó un estudio sobre el estado de la aprobación ciudadana a 19 mandatarios de América durante el año 2013. De los 10 presidentes más populares de América Latina, el presidente dominicano Danilo Medina obtuvo el primer lugar con un 88% de aprobación y satisfacción de la gente con su gestión. Detrás del presidente dominicano quedaron Rafael Correa de Ecuador en segundo lugar con 84%. Ricardo Martinelli de Panamá, tercer lugar, con 69%. Daniel Ortega de Nicaragua, cuarto lugar, con 66%. Mauricio Funes de El Salvador, en quinto lugar, con 64%. Y en sexto lugar, Evo Morales de Bolivia, con 59%, entre otros. La clave de la popularidad del mandatario dominicano está en su estilo llano y directo, en la marcha horizontal de su gobierno, y el contacto permanente con la gente, sin importar su nivel social. Quiero que sepan que nosotros estamos financiando proyectos colectivos, que no estamos financiando proyectos individuales. Cumpliendo promesas que hiciera durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de la República, Danilo Medina ha vuelto a los lugares donde dijo que volvería. Ha vuelto con la firme intención de contribuir con la solución de los problemas de la gente. Lo que queremos es que ustedes puedan tener ingresos, que puedan producir dinero, que puedan tener el dinero seguro para echar hacia adelante a su familia. Todo el que tenga algún proyecto que pueda ayudar a mejorar las condiciones de vida de la gente pobre, pueden venir el martes, no tienen que venir todos, viene uno o dos. Contribuir a disminuir los niveles de pobreza de nuestro pueblo y llevar a su mínima expresión las desigualdades sociales son dos de los principales objetivos de las visitas sorpresas que realiza el presidente Medina los fines de semana por diferentes puntos de la geografía nacional. Durante sus 2 primeros años de gobierno, Danilo ha realizado 75 visitas sorpresas a igual número de comunidades en las 31 provincias en que está dividida políticamente la República Dominicana.
Para cumplir los compromisos hechos por el presidente en estas visitas, el gobierno tiene programado un presupuesto de 11.771.950.740 pesos, de los cuales ya se han ejecutado 5.866.523.466 pesos. Con este dinero, el presidente autorizó la realización de 461 proyectos, de los cuales 168 ya están terminados y 293 están en gestión normal, en proceso de terminación. Con la realización de estos proyectos se han creado más de 50.000 empleos y se benefician directa e indirectamente a cientos de miles de dominicanos en todo el país. Ya no nos ven como las mujeres que no éramos nadie, nos ven como empresarias. Como ustedes ven esa fábrica, sí hay un invernadero allí, así hay otra fábrica para allá, así está. Es que hay un desenvolvimiento allá. Ya nosotros, como quien dice, tenemos el futuro de la cosecha asegurada. El pan de cada día es la agricultura de nosotros. Y si hay gran beneficio, hay contentura. Con tan solo 2 años de gestión, el gobierno de Danilo Medina, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ha desarrollado un amplio programa de construcciones de obras de gran relevancia económica y social. En construcción de carreteras, calles, caminos vecinales, puentes y mantenimiento vial, se han intervenido 14.131.91 kilómetros carril, los cuales incluyen 1.154 proyectos, dentro de los cuales están obras inauguradas, terminadas y en ejecución, generando un total de 47.448 nuevos empleos directos y miles de empleos indirectos. La magnitud de la obra realizada por el gobierno en todo el país a través del Ministerio de Obras Públicas en tan solo 2 años de gestión se puede apreciar en estas cifras. 401 obras iniciadas, 246 obras terminadas, 20 puentes construidos y rehabilitados, 16 kilómetros de muros de gaviones construidos, 35 edificaciones intervenidas, reparadas y acondicionadas. En el Gran Santo Domingo, Obras Públicas ha reconstruido y asfaltado 206 kilómetros de calles en diferentes sectores. Ha reacondicionado numerosas avenidas y varios puentes. Construyó distribuidores para viabilizar el tránsito y nuevos elevados, entre los cuales se destaca el construido en la Avenida Ecológica sobre la Avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este. Para dar respuesta al problema de la congestión del tráfico en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, el gobierno del presidente Danilo Medina construye la Avenida de Circunvalación de Santo Domingo, magna obra cuya primera etapa estará lista próximamente. Nos complace enormemente estar aquí para presentar ante ustedes el comienzo de la circunvalación del Gran Santo Domingo, un proyecto que consideramos más que una obra de infraestructura, una herramienta para mejorar la vida de los dominicanos y de las dominicanas. Desde el Ministerio de Obras Públicas nos honra cumplir con la responsabilidad que nos otorga el presidente Danilo Medina de llevar a cabo esta iniciativa. La obra conllevará una inversión de 340 millones de dólares y se proyecta que estará terminada en su totalidad para el 2016. Tendrá 72.6 kilómetros, que se extenderán desde Jaina, atravesando las autopistas 6 de Noviembre y Duarte, siguiendo por la carretera Milla hasta llegar a Boca Chica. Constará de 10 puentes, 9 pasos a desnivel y 2 distribuidores de tráfico. La obra de gobierno de Danilo Medina a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
se siente y se aprecia en las principales regiones del país. Por eso ha sido tan importante el trabajo eficiente del Ministerio de Obras Públicas, determinar todo el circuito de carretera del Este, que ahora conectan Punta Cana con la capital en menos de 2 horas, además de permitir el acceso en poco más de 1 hora a otras zonas turísticas clave como son La Romana y Valle Ibe. Esto ya está dando un gran impulso a la expansión y diversificación del sector turístico en la región Este. Estas obras impactarán en el desarrollo agropecuario y el comercio de la región sur y abrirán las puertas para que esta región inicie sus primeros pasos en el desarrollo del turismo al contar con una infraestructura vial que motive a los visitantes locales y extranjeros a descubrir las bellezas de la zona sur. Desde el paso de las tormentas tropicales Noel y Olga en el 2007 y 4 tormentas más en el 2008, el lago Enriquillo ha estado creciendo desproporcionadamente. Las inundaciones provocadas por su crecimiento afectaron más de 200.000 tareas de tierras productivas próximas al lago. Cientos de familias residentes en los alrededores del lago Enriquillo perdieron sus tierras, viviendas, cultivos y animales. En Jimaní, provincia de Independencia, el poblado de Boca de Cachón fue uno de los más afectados. Todo lo que tenía, más de 1000 tareas entre mi esposa y yo, toda quedó inundada. Yo quedé sin una tarea. Los agricultores no tienen que comer. Nosotros que ganamos algo tampoco podemos comprar un grano de guineo porque no lo hay. Aquí no tenemos conuco, no tenemos potrero. Los chivos, tenían unos chivitos, se les fueron para la loma, porque aquí no hay tierra, aquí no estamos ahogando. Ante la dramática situación por la que estaban pasando los residentes de Boca de Cachón, el presidente Danilo Medina tomó una decisión para darle solución definitiva al problema que afectaba a miles de personas que habían visto desaparecer sus casas, cosechas y forma de vida por la crecida del lago Enriquillo en Boca de Cachón. Danilo ordenó la construcción de una nueva comunidad para asentar a 546 familias en un complejo habitacional bautizado con el nombre de Nuevo Boca de Cachón. Con la participación activa del Batallón de Ingeniería del Ejército Nacional,
el Ministerio Administrativo de la Presidencia, Obras Públicas y otras instituciones gubernamentales, se construyó en un periodo récord de 10 meses la comunidad de Nuevo Boca de Cachón, con escuela, liceo técnico, mercado, áreas comerciales, clínica de atención primaria, canchas deportivas, destacamento policial, farmacia, estación de bomberos, un cementerio, un asilo y una planta de tratamiento de aguas residuales. El 23 de abril del 2014, el presidente Danilo Medina inauguró la comunidad de Nuevo Boca de Cachón y le entregó las llaves de sus nuevas viviendas a las 546 familias que habían sido afectadas por las crecidas del lago Enriquí. Y yo finalmente quiero decirle que esa es mi aspiración. Yo quisiera que la República Dominicana, la gente más simple, la gente pobre, la gente que por años han vivido en una situación de precariedad y de vulnerabilidad, yo aspiro a que por lo menos puedan vivir como van a vivir la gente de Boca de Cachón. Muchas felicidades a los moradores de Boca de Cachón y mi reconocimiento a las instituciones que con tanta eficiencia trabajaron, lo que indica que es posible hacer cosas desde el Estado Dominicano, que el Estado también es eficiente cuando se dispone a trabajar con seriedad. Lo que se ha hecho aquí en Boca de Cachón es un ejemplo de cómo debe ser invertido los recursos del Estado Dominicano. Es un ejemplo de cómo el Estado puede extender chele a chele los recursos para atender las necesidades de la gente que viven en pobreza, que viven en marginalidad. Es una manera de cómo el Estado puede disminuir la desigualdad social que azota todavía a millones de compatriotas en la República Dominicana. Ese es el compromiso que tenemos con nuestro país. Y aquí lo reiteramos hoy, en el momento que dejamos inaugurado el pueblo de Boca de Cachón, y que será el compromiso que seguiremos ejecutando con la gente de La Barquita, que esperamos que a finales de este año o a mediados del año que viene también podamos entregar un pueblo moderno para la gente que vive en medio del agua cada vez que sube el río Sama. En las orillas del río Ozama, se han establecido barrios marginados con seres humanos viviendo en condiciones de pobreza extrema y expuestos a las inclemencias del tiempo. De todos estos barrios, el más afectado durante la temporada de lluvias es el sector La Barquita de los Mina, municipio Santo Domingo Este. Casas llenas de agua, de lodo, escombros, personas refugiadas y pérdida de sus pertenencias son parte del drama humano que viven los residentes en este sector, debido a las inundaciones por las crecidas del río Ozama. Todo eso se quedó ahí, todo se mojó, pudimos sacar dos cositas, pero no tuvimos tiempo de sacar nada. Todos esos infelices que están ahí no tienen nada, porque todo se les mojó cama, se les quedó nevera, se les quedó todo. Mira, mujeres embarazadas que tienen que dormir en el piso, miren, hasta paría como tenemos que se ve de alegua. Los sanitarios de aquí desembocan en el río, automáticamente el río coge un chin de agua, la materia fecal se mete para las casas y las aguas negras. El 8 de septiembre del 2012, el presidente Medina visitó el barrio La Barquita y anunció la solución definitiva del problema de los residentes del sector. Semanas después, firmó el decreto número 16-13, que declara de alta prioridad la solución al barrio La Barquita y creó una comisión responsable de la ejecución. Por iniciativa del presidente Medina, comenzaron los trabajos para la construcción del sector La Nueva Barquita, donde se construirán 1.630 viviendas, más de 50 locales comerciales, estación de bomberos, anfiteatro, cuartel de policía, un centro cívico y una estación de la defensa civil, entre otras edificaciones. La Nueva Barquita se levantará en un área de 500.000 metros cuadrados, ubicada en el sector La Jabilla, en el municipio de Santo Domingo Norte.
nosotros no esperábamos que a esa hora se iba a hacer desalojo. Yo me di cuenta cuando tocaron la puerta que estaban derrumbando la puerta. En mi vida yo no había visto una cosa tan terrible como eso. Bueno, después del desalojo, la vida de nosotros cambió definitivamente. El sábado 1 de diciembre del 2012, fueron desalojadas 53 familias de escasos recursos que residían irregularmente en la calle Doctor Delgado, número 14, casi esquina Avenida Independencia, en el sector de Gascue, en Santo Domingo. Todas estas familias quedaron desamparadas y varias de ellas se quedaron a dormir en la acera del frente de la propiedad, ya que no tenían dónde ir. Ante la dramática situación que estaban pasando estas familias, el presidente Danilo Medina ordenó la construcción de 53 viviendas y mientras se construían las casas, provisionalmente ubicó a las familias en un hotel. En un tiempo récord de 2 meses, personal militar del Ejército Nacional, con la participación del Ministerio de Obras Públicas, construyeron 53 viviendas, levantadas sobre platea antisísmica, en un área de 250 metros cuadrados cada una, con 3 habitaciones, baño, sala comedor, cocina, jardín y con los servicios de agua, energía eléctrica y calles asfaltadas. El proyecto dispone de un parque, cancha deportiva y una estancia infantil, entre otras facilidades colectivas. Fue realizado en terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar, CEA, en la comunidad de Boca Chica, y bautizado con el nombre de Jardines de Gautier. El lunes 7 de julio del 2014, el presidente Danilo Medina entregó las llaves de sus casas a las 53 familias desalojadas de Gascue. Danilo Medina es miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Ingresó a esa organización en 1973 a través del Frente Estudiantil de Liberación, FEL, que en ese momento encabezaba el líder estudiantil Juan Francisco Santa María en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST. Al año siguiente, 1974, pasó a trabajar activamente en el Comité Intermedio Máximo Cabral del PLD, cuya área de trabajo incluía los barrios de San Carlos, Villa Francisca y Ciudad Nueva. Por recomendación expresa de Juan Bosch, llegó a ocupar los siguientes puestos en el PLD: activista nacional, 1978, miembro de la Comisión Regional Sur, 1980, vicesecretario de organización, 1981, miembro del Comité Central, 1983, y miembro del Comité Político a partir de 1991. En 1994, con Juan Bosch como candidato a la presidencia, Danilo Medina se desempeñó como jefe operativo de la campaña electoral de su partido. Danilo fue diputado en el Congreso Nacional en representación del PLD a partir de 1986. En 1994, es electo presidente de la Cámara de Diputados, puesto al cual renuncia al año siguiente para pasar a dirigir la campaña electoral del PLD, que llevaba como candidato a la presidencia de la República al doctor Leonel Fernández Reyna. Con el ascenso al poder del PLD en 1996, Danilo Medina pasa a ocupar el puesto de secretario de Estado de la Presidencia. En el año 2000 fue candidato a la presidencia de la República en la boleta del PLD, perdiendo las elecciones ante su principal adversario, el ingeniero Hipólito Mejía. Tras sufrir una digna derrota en las elecciones presidenciales del año 2000, Danilo Medina trabajó durante 12 años, callada y sistemáticamente, su proyecto de convertirse en presidente de la República Dominicana. A mediados del 2010, Danilo anunció su decisión de buscar la nominación presidencial del PLD para las elecciones del 2012. El Palacio de los Deportes en Santo Domingo fue el escenario escogido para dar inicio a su campaña por la nominación presidencial de su partido. Yo no estoy haciendo una campaña electoral. Yo estoy construyendo un sueño, juntando nuestra familia y trabajando para superar las dificultades y seguir creciendo.
Tras más de 10 meses de campaña interna, Danilo Medina ganó abrumadoramente la convención interna de su partido, con más del 87% del total de votos emitidos. Su convincente victoria fue reconocida de inmediato por los demás precandidatos participantes en la convención del PLD. El Partido de la Liberación Dominicana organizó un acto masivo para proclamar oficialmente la candidatura presidencial del licenciado Danilo Medina Sánchez a la presidencia de la República. Cuando inició su campaña electoral para la presidencia de la República, Danilo Medina estaba muy por debajo de su adversario Hipólito Mejía en las preferencias electorales según las encuestas más calificadas. A pesar de los vaticinios adversos a sus aspiraciones, Danilo Medina recorrió todo el país, exponiendo con claridad su oferta política, la cual se sintetizó en el eslogan: corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se hizo. Disminuir los niveles de pobreza del pueblo dominicano y llevar a su mínima expresión las desigualdades sociales fueron parte de su oferta política que caló en el electorado hasta convertirlo en el favorito de la mayoría de los electores. En las elecciones del 20 de mayo del 2012, Danilo Medina alcanzó la victoria con el 51.24% de los votos, mientras que su contrincante, el expresidente Hipólito Mejía, obtuvo el 46.93%. El 16 de agosto del 2012, Danilo Medina fue juramentado como presidente constitucional, convirtiéndose en el presidente número 56 de República Dominicana. Queda usted juramentado como presidente de la República. Nuestro país cuenta con una de las más importantes minas de oro del mundo, ubicada en el municipio de Pueblo Viejo, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Mediante contrato con el Estado Dominicano, los derechos de explotación de la mina fueron adquiridos por la empresa canadiense Barry Gold International. Durante varios años, diferentes sectores de la sociedad dominicana estuvieron demandando la revisión del contrato con la Barry Gold, por considerarlo poco beneficioso para el pueblo dominicano, ya que de los cuantiosos beneficios que deja la venta de oro en el mercado internacional, al Estado Dominicano le tocaba una cantidad de dinero casi simbólica. Ante esta situación, Danilo Medina hizo lo que nunca se había hecho. Quiero ahora referirme a un tema que desde hace meses viene debatiéndose en el país y sobre el cual un número creciente de sectores, grupos y líderes de la sociedad dominicana han estado demandando una definición del gobierno. Me refiero al contrato entre el Estado Dominicano y la empresa Barry Pueblo Viejo. Bajo el esquema fiscal establecido en la más reciente versión del contrato para la explotación del oro de Pueblo Viejo, con un precio promedio de $1,700 la onza de oro y de $28 la onza de plata, la empresa Barry Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de costos operativos por $2,600 millones en los dos primeros años de producción, asumiendo exportaciones de 1 millón de onzas de oro y poco más de 2 millones de onzas de plata. Es decir, la empresa estaría recuperando el monto total de inversión en poco más de 2 años. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha verificado un caso en el cual una empresa minera haya podido recuperar su inversión en tan poco tiempo. Mientras el Estado del país receptor de la inversión estaría recibiendo migajas durante esos años. De los $1,753 millones de ingresos anuales de exportación, el gobierno apenas recibiría $56 millones. En otras palabras, durante los primeros años, por cada $100 de ingreso de exportación de oro y otros metales de Barry se recibiría $97 y el pueblo dominicano 3. Dominicanos
y dominicanas. Eso es sencillamente inaceptable. En septiembre del 2013, tras casi 4 meses de negociación, el gobierno dominicano y la minera canadiense Barrick Gold firmaron un acuerdo donde quedó establecido un significativo aumento de los ingresos del Estado por concepto de la venta de oro, los cuales ascenderán a 11.615 millones de dólares. Adicional a estos ingresos y fruto de los acuerdos, la Barrick Pueblo Viejo deberá pagar al Estado dominicano 350 millones de dólares por concepto de pago de impuestos. Con la revisión del contrato con la Barrick y la firma de un nuevo acuerdo, Danilo logró hacer lo que nunca